Bienvenidos a Viti la Aventura. Yo soy Vitiel y estos son los 7 personajes más tristes de Dark Souls y Bloodborne. Este video he querido hacerlo desde hace mucho tiempo, pero no he tenido el tiempo para lograrlo. Es complicado hacer una lista como esta porque la saga Souls y Bloodborne tienen demasiada miseria y sufrimiento, pero al mismo tiempo, eso es justo lo que me parece interesante al hacer esta lista. Así que, para reducir la cantidad de opciones, establecí reglas al elegir a los candidatos. La primera, todos los personajes mencionados deben interactuar con el protagonista de alguna manera. Haber leído sobre ellos en la descripción de un objeto o haber sido mencionados por un NPC no cuenta. La segunda, si los personajes tienen finales tristes, pero también existe la opción de que tengan finales felices o menos trágicos, tampoco estarán en esta lista. La tercera. La tristeza es subjetiva, así que lo importante no será tanto las tragedias que le sucedan a los personajes, sino qué tan bien reaccionan ellos ante estas tragedias. La cuarta. Demon's Souls no está en la lista porque no estoy tan familiarizado con todos sus personajes como para sentirme cómodo incluyéndolo, por eso lo he limitado nada más a Dark Souls, Dark Souls 2 y Bloodborne. Y la última regla es que hay cosas mucho peores que la muerte. Recuerden eso cuando vean esta lista. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Obviamente habrá spoilers, así que tengan eso en mente. Número 7. Lucatil, la guerrera de la tierra de Myrrha, es una hábil caballero y también muy valiente. Se volvió una no muerto y viajó a Drangleic para conseguir una cura para la maldición. Pero conforme avanzas en el juego, ella, como todos los no muertos, va perdiendo más y más su cordura, olvida las cosas y en algunos momentos se olvida de quién es ella misma. Sin embargo, de todos los personajes de Souls que temen volverse no muertos, ella es la que deja más claro que tiene miedo. Miedo de olvidar quién es y de que nadie la recuerde. Le avergüenza tener miedo y ser egoísta por preocuparse de su propio bienestar. Pero a pesar de que le parte el corazón perder su mente y su identidad, al final logra tener suficiente dignidad para aceptar su destino con valor. Es por eso que Lucatil es nada más la número 7. My name is Lucatil. I beg of you, remember my name, for I may not myself. Número 6. Cuando la bruja de Izalith intentó crear su propia llama para sustituir la primera, creó por accidente la llama del caos. El resultado la convirtió a ella en un demonio. Sus hijas que sobrevivieron viven en la vergüenza de no poder ayudarla, pero han logrado tener vidas y lidiar con su sufrimiento de diferentes formas. Por otra parte, dos hijas, Quelaag y la Bella Dama, quienes fueron convertidas en demonios, se seguían teniendo la una a la otra. Incluso cuando ya no estaban juntas, la Bella Dama aún creía que sí. Por eso, el siguiente personaje no es ni la bruja de Izalith ni sus hijas, ya que un personaje mucho más triste es Descarga Incesante, el único hijo y el más joven de la bruja de Izalith. Por motivos desconocidos, casi no se sabe nada de él, ni siquiera sus hermanas lo mencionan. Posiblemente el menos querido por su madre, quien además fue convertido en el más espantoso de los demonios y se quedó durante 1000 años custodiando el cadáver de una de sus hermanas y evitando que intrusos llegaran al fuego del caos. Al final, Descarga Incesante muere, solo y sin que nadie supiera quién era él realmente, con una eterna cara de tristeza. Sin embargo, debido a su condición, es posible que él realmente no estuviera 100% consciente de su propia miseria. De ser así, él estaría más arriba en esta lista. Descarga Incesante es solamente el número 6. Número 5.
German fue el primer cazador en Yharnam, pero al hacerse viejo y con la llegada de nuevos cazadores, sintió que perdió su propósito. Al invocar a un dios, terminó volviéndose el prisionero de este y fue obligado a residir en el sueño del cazador para guiar a los cazadores con sus misiones por toda la eternidad. Seguramente estás en plena confusión, pero no pienses demasiado sobre todo esto. Simplemente sal a matar bestias. Te lo digo por tu bien. Ya sabes, es el trabajo de los cazadores. Te acostumbrarás. Aunque al parecer German parece lidiar muy bien con su tragedia, la verdad es que lleva incontables años sin poder salir del sueño, y su desesperación solo la puedes apreciar si logras escuchar un diálogo muy secreto y difícil de conseguir. Oh, Lawrence, Master Willem, somebody, help me, unshackle me, please, anybody. I've had enough of this dream. The night blocks all sight. Oh, somebody, please. A pesar de que su desesperación es inmensa, existe la posibilidad de liberar a German. Al matarlo en el sueño, toma su lugar, y eso le permitiría finalmente escapar de la pesadilla y despertar en el mundo real. El sueño. De esta forma, German, a pesar de su sufrimiento, posiblemente podría tener un final feliz. Es por eso que German es el número 5. Número 4. Antes existía una civilización llamada Thumeru. Su reina se llamaba Yharnam. Yharnam aparentemente acababa de casarse y estaba embarazada, pero aún con su vestido de novia, le ataron las manos y su hijo, aún en su vientre, le fue arrebatado y utilizado para convertirlo en un grande. Yharnam, encerrada en los cálices thumerianos, llora incesantemente por el destino de su hijo y por no poder hacer nada para rescatarlo. Yharnam jamás va a morir, y la agonía del constante llanto de su hijo se vuelve una inconsolable tragedia para ella, hasta que llega un cazador que pone fin a la nodriza que custodiaba a su hijo y permite que él finalmente sea liberado, terminando con el sufrimiento y remordimiento de la reina, dándole un tipo de final feliz. Es por eso que Yharnam es la número 4. Número 3. La hija de una prestigiosa familia en la tierra de Thorolund y sacerdotisa de la religión del Camino del Blanco, Rhea se convirtió en un no muerto. Al igual que a todos los miembros de la iglesia con la maldición, se deshicieron de ella enviándola a Lordran a cumplir una misión imposible. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her and Nico too. Sus ayudantes la desprecian y ella se desprecia a sí misma. No siente seguridad en sus habilidades y se considera incompetente. Heavens, is there nothing, nothing at all to be done? Al intentar salvarla, dos de sus hombres terminan volviéndose huecos y esto solo daña más su autoestima. Rhea, como un fracaso para su religión y para su prestigiosa familia, decide marcharse a la iglesia abandonada para no causarle problemas a nadie. Petrus, uno de sus hombres que la odia, va a la iglesia y la mata. Pero, si logras detenerlo antes de que lo haga, su destino será aún peor. Rhea es secuestrada por un hombre y llevada a los archivos del duque para ser transformada en un espantoso monstruo. Solo que esto no llega a pasar, ya que su depresión es tan grande por haber sido tan inútil y tan odiada, que pierde todos sus ánimos de vivir y se vuelve un hueco. Rhea tal vez no haya tenido la historia más trágica, pero mientras que muchos se vuelven huecos por morir constantemente, Rhea se volvió hueco por pura tristeza. Por eso Rhea es la número 3. Número 2.
A la tierra de Lordran llegó un valiente caballero no muerto buscando aventura como único propósito antes de volverse hueco. No te preocupes. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Su nombre era Sigmayr de Katarina. Solo que Sigmayr no era tan competente como esperaba, y tuvo que ser ayudado en demasiadas ocasiones para poder continuar con su aventura. Esto lo llevó a la depresión hasta volverse eventualmente un hueco. Sin embargo, el segundo lugar al personaje más triste no le corresponde a Sigmayr, le corresponde a su hija, Siglind de Katarina. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Una joven guerrera y la única en Lordran que no tiene la maldición. Viajó siguiendo a su padre para evitar que él se metiera en problemas y darle las últimas palabras de su madre. Logró reunirse con él, pero eventualmente su padre se volvió hueco. Para que no le diera problemas a nadie, ni siquiera a él mismo, Siglind decidió que lo mejor era dejarlo en un estado tan hueco hasta que quedara completamente inerte. Para esto, tuvo que matarlo una y otra vez. My father. All hollow now. He's been subdued. He will cause no more trouble. La tristeza de que tu padre se vuelva hueco debe ser grande, sin duda. Pero tener que ser tú quien deba matarlo tantas veces debe ser una de las cosas más deprimentes que podrían pasar. Oh, father. Dear father. Es por eso que Siglind es la número 2. Número 1. Para terminar esta lista, voy a hacer algo de trampa, ya que el último personaje no es un personaje, es toda una familia. El padre Gascoigne viajó a Yharnam buscando una cura para una enfermedad. Se terminó quedando a vivir en la ciudad y se volvió uno de los cazadores de la iglesia. Eventualmente, con el paso del tiempo, Gascoigne fue perdiendo su cordura como todos los que beben la peculiar sangre de Yharnam. Bestias por todas partes. Serás uno de ellos, tarde o temprano. Hasta el punto en que la última noche de la cacería, el padre Gascoigne, completamente cegado por su sed de sangre, mató a su propia esposa, quien había ido a buscarlo para tranquilizarlo con su caja de música, la que por desgracia olvidó llevar con ella. Si usas la caja de música en la pelea, puedes ver cómo el padre Gascoigne, por unos momentos, vuelve en sí, pero no lo suficiente. Está demasiado perdido en la sangre para reaccionar. ¿Es un cazador? ¿Entonces puede buscar a mi mamá? Papá nunca regresó de la cacería, y ella fue a buscarlo, pero tampoco regresó. Estoy sola y asustada. ¿De veras? Oh, gracias. Mi mamá usa un prendedor rojo con brillantes. Es tan grande y hermoso. No pasará inadvertido. Oh, no, no debo olvidarlo. Si encuentra a mi mamá, entréguele esta cajita musical. Tiene una de las canciones favoritas de papá. Y cuando papá se olvida de nosotras, la hacemos sonar para que recuerde. No fue tan tonta al irse sin ella. Después de matarlo y al visitar a su hija, le informas que sus padres han muerto y su destino se divide en tres opciones, cada una terrible. Morir en su casa como resultado de la cacería. Ser transformada en un monstruo o ser devorada por un cerdo gigante. Sí, está bien. Gracias. Señor cazador, lo quiero casi tanto como a mamá y papá, y al abuelo. Pero esto no es todo. Después descubres que ella no era la única hija de Gascoigne. Tenía otra hija que no estaba durante la cacería. Ah, ¿por casualidad no ha visto a mi hermanita? Le dije que cuidara la casa, pero se ha ido a algún lugar. Aún es muy pequeña y usa una cinta blanca grande. ¿La ha visto en alguna parte? Oh, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué habría de salir?
menos tendré algo para recordar. Y al regresar a su casa y descubrir que sus padres y su hermana murieron, se lanza de las escaleras para suicidarse. Es por eso que la familia entera del padre Gascoigne son los personajes más tristes de Dark Souls y de Bloodborne. Gracias por ver este video. Les recuerdo que esta es mi lista, y si opinan diferente, los invito a que lo expresen en los comentarios. Si quieren hablar conmigo, mi Twitter es @vitilaventura, y en Facebook, facebook.com/vitilaventura. Como siempre, gracias por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse. Nos veremos en otra ocasión.